el retroceso de toda la región de Tarapacá a fase de medio impacto sanitario en el plan paso a paso, incluyendo a la provincia del Tamarugal, dados los más de 200 casos nuevos de COVID todos los días, llevará a la Seremi de Salud a reforzar su presencia en el poblado de La Tirana, en especial en una semana clave donde podría aumentar el número de visitantes este viernes 15 y sábado 16. Durante los días previos y durante el fin de semana del 16 de julio, estaremos con nuestro equipo fiscalizador, con operativos de cumplimiento de normas sanitarias al comercio establecido, el correcto uso de mascarilla, instancia en la que se cursarán sumarios sanitarios y multas al no cumplir con las restricciones establecidas. La autoridad sanitaria reforzó el llamado a no acudir de forma masiva a esta localidad rural, ya que no se llevará a cabo ninguna celebración religiosa. Debido al alto flujo de personas que está transitando en la provincia del Tamarugal, es importante reiterar que la fiesta religiosa de La Tirana no está autorizada e instamos a las personas a no concurrir al poblado de La Tirana. Este lunes se inició también el reforzamiento del poblado por parte de carabineros y al menos 80 funcionarios policiales adicionales que se desplegarán por la localidad y las rutas aledañas, plan de contingencia que se mantendrá hasta este domingo.